¿Vale? Tendríamos la raya hecha. Y ahora, aquí lo tengo. Con un pincelito, en concreto este es el de... Pone pincel difuminador Cajales. Este es de Li Plus. ¿Vale? Es así, es biseladito. Y le daríamos a la parte de abajo. Un poquito, tampoco me gusta oscurecerlo mucho. ¿Se ve? Qué rabia la luz. Bueno, y ahora con el esmolder de MAC o con cualquier otra raya negra, lo haríamos por dentro, haríamos la raya, ¿cómo le llaman? La línea de agua del ojo. Nos faltaría el rímel. Si queréis, podéis rizar las pestañas. Yo es que ahora no lo he traído aquí. Estoy en el salón, perdonad, y no lo he traído. Y yo voy a utilizar la Lash Queen de Lena Rubinstein. Es que me encanta, las espesa mucho. Poquito por abajo. Ahora el móvil. Bueno, a ver si ahora entre la luz y la cámara. Y a ver la luz. No sé si se ve bien. Se ve un poco más oscuro lo que es esta zona de aquí. Y luego mucha luminosidad fuera. Podemos marcar bien la raya del ojo, pero luego el resto de la cara sí que me gusta dejarla un poquito más natural. No sé si se verá así con esta luz. Creo que tendré que comprarme algo, alguna lámpara o algo especial para que lo veáis. Bueno, pues este es el look de hoy. Espero que os haya gustado. Es más para, es más para el tema de Navidades o cosas así, o alguna cena por la noche o que queréis salir. Yo no me suelo pintar así con colores tan oscuros, pero bueno, también está bien para alguna noche y eso, como os he dicho. Bueno, nada más, que espero que os haya gustado, que siento no poder editar el vídeo, pero es que todavía no lo llevo muy bien, no nos llevamos muy bien lo de editar vídeos y yo. Así que nada, bueno, que espero que os haya gustado y nada, hasta la próxima. Chao.